Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa. Bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo 777. Vuelvo y pregunto, ¿ha sido más claro? Es mucho lo que se ha hablado sobre el tema del avión venezolano iraní detenido en Argentina. Pero ahora siguen saliendo otros detallitos. Detallitos, préstele atención porque son detallitos muy interesantes. Ahora no es con el caso del piloto, no, ahora es con el copiloto. Y hay otro país que metió sus manos, nada más y nada menos que Cuba. La isla, sí señoras y señores, está metida en esta trama del avión de Intrasur, que vincula a Cuba también involucrado dentro del espionaje del terror internacional. El presidente de Paraguay pidió y exigió una investigación sobre si el copiloto del avión venezolano iraní, si es cierto, porque ellos tienen esa versión, de que el copiloto se había sometido a una cirugía plástica para cambiarse el rostro en Cuba, ahí es donde Cuba se mete, obviamente por petición del gobierno venezolano. Si entiendo, ¿verdad? Esto le complica las cosas a Nicolás Maduro. Resulta que el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, afirmó esta semana que gran parte de la tripulación del avión venezolano iraní de Intrasur, retenido en Argentina y que pasó por su país en mayo pasado, se encuentra vinculado al terrorismo internacional. En sus declaraciones, el mandatario detalló a los reporteros cómo uno, inclusive, se operó la cara para cambiarse la cara en Cuba. Imagínese. Parece una película, esas fueron las palabras de Abdo Benítez, presidente del Paraguay. Abdo Benítez agregó sobre este tema, más cosas se van a saber en su debido momento. El sospechoso iraní señalado por Paraguay sería nada más y nada menos que Mohamed Khoshrabirag. Repito, Mohamed Khoshrabirag. La declaración fue confirmada por dos altos funcionarios del gobierno paraguayo en materia de seguridad. Tanto Federico González, el ministro de Interior, y Cecilia Pérez, asesora en asuntos de seguridad de la presidencia, ratificaron la versión del presidente paraguayo Mario Abdo Benítez, pero no quisieron dar más detalles por lo sigiloso del asunto. El ministro declaró a Radio Ñanduti que lo que dijo el presidente se había recibido como información de inteligencia con relación al cambio o a la cirugía que pudo haber tenido este copiloto de esta aeronave que estuvo en Paraguay y que ahora está retenida en Argentina. Dijo que la información llama la atención desde el punto de vista tanto de inteligencia como de seguridad. Y aclaró que la data está en manos de la justicia argentina, por lo que prefirió no dar mayores detalles. Pérez, por su parte, confirmó que la presunta cirugía de este tripulante del señalado avión forma parte de la investigación. El sospechoso iraní señalado por Paraguay, como les dije antes, es Mohamed Khoshrabirag, quien sería parte del aparato espionaje iraní. Desde la llegada del presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad al poder, Irán y Venezuela, la Venezuela chavista, se han acercado como nunca antes. Esta alianza no podía, lógicamente, excluir a Cuba, a donde el entonces primer mandatario persa viajaba constantemente para encontrarse con los líderes de la ultraizquierda latinoamericana. Según unos informes entre el año 2005 y 2013, Ahmadinejad viajó casi 9 veces
viajó nueve veces, a Sudamérica. En todos los viajes hizo escala en Venezuela, con tramos en Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador y Nicaragua. Aunque ya han pasado 9 años desde la salida de Ahmadinejad del poder, la relación con Teherán, La Habana y Caracas está mejor que nunca, ya que los une una ideología antiestadounidense, pero con intereses económicos de gran nivel que se desarrollan en grandes redes donde el terrorismo no escapa. Estas naciones han aportado a las operaciones de Hezbollah, al partido militar libanés creado, e inclusive han sido financiados por la Guardia Revolucionaria de Irán para influir en el Medio Oriente. Especialmente Venezuela y Cuba han sido de gran ayuda para restablecer la base que tiene el grupo de terror en la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. También todo esto estimuló una fuerte alianza entre los servicios de inteligencia de estas tres naciones, que además mantienen una estructura de espionaje como la columna vertebral de sus aparatos de seguridad. Y aunque parezca una película, cuando el río suena, piedras lleva. Y el hecho de que Cuba se haya prestado para hacerle la cirugía a este personaje que es espía, Mohamed Khosravidaj, pues complica las cosas. Le complica las cosas a Alberto Fernández, ya que él ha sido el portavoz y el defensor de la inocencia de Venezuela y ha quedado en ridículo en todo lo que ha dicho, defendiendo los derechos humanos, diciendo que en Venezuela no hay violaciones de derechos humanos, defendiendo a Venezuela porque Venezuela no fue invitada a la Cumbre de las Américas, defendiendo a Venezuela porque no tiene nada que ver con grupos como Hezbollah, porque no tiene nada que ver con grupos de terror. Y aquí tiene la metida de pata, y aquí tiene las pruebas, y tenemos primero un piloto que decían que no era él, y después se comprobó que sí era él, un hombre ligado a las fuerzas Quds. Ahora tenemos a un copiloto que era espía directamente del expresidente iraní, y que ahora se mandó a cambiar el rostro en una sala de operaciones de Cuba. ¿Cómo se explica todo esto? ¿Cómo se explica el hecho de que era un simple vuelo, como dijo por allí el ejecutivo de Intrasur, de Conviasa? No era un simple vuelo para enseñarle a los tripulantes, para enseñarle al equipo de Hermosa y a todos cómo se debía realizar. Era un vuelo de entrenamiento, sí, Luis. Y donde estaban los dos ejecutivos de Conviasa allí, supuestamente, y nunca se identificaron como ejecutivos, hasta que pasaba varios días, casi semanas, los identifica en la misma empresa y dice: fulanito y fulanito son ejecutivos de nuestra empresa. ¿Por qué nunca se identificaron? ¿Por qué aparte de este avión trataron de llegar dos aviones más? Dos aviones sancionados por la OFAC, y todos con miembros iraníes. ¿Ah? Y ahora sabemos que el copiloto era un espía y que se hizo una cirugía plástica. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? Déjamelo en la caja de comentarios. Como siempre, un dedito arriba, un abrazo rompecostillas, suscríbete al canal si no lo has hecho. Recuerda que para adelante es para allá. Bendiciones.